Mira, yo soy la bruja Escaldufa y él es mi amigo el lobo que no sabe otra cosa que aullar. ¡Aú! Así que tú debes de tener un nombre. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Pues no sé, pero eso de debo de tener un nombre no me gusta. ¿Por qué debo de tener un nombre? Porque es muy importante que alguien te diga cómo te llamas. Es más, yo te voy a decir cómo te llamas. Yo te voy a decir cómo te llamas. Tú te llamas. Ya sé. Te llamas Marciano. ¡Ah! Pues no sé qué sea eso, pero me gusta llamarme Marciano y puedo saltar. Oye, ¿y puedo llamarme Marciano Brincalín Verdo, si no? Sí, te puedes llamar como tú quieras. Como tú quieras. ¡Vamos a jugar! ¡Sí, vamos a jugar! Oye, ya espérate, creo que ya empezó el programa de este rato. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a su programa Armando Dramas. Aquí te saludamos tus amigos Rodrigo San Martín, actor profesional. Y la profesora Alma Torices, profesora de teatro de la Escuela Secundaria Técnica 55. Esta mañana vamos a comentarte un poco acerca de estrategias que usamos en teatro para potenciar aprendizajes en cualquier asignatura. Y pues nos descubriste otra vez jugando. Pero ahora estábamos muy divertidos jugando con estos de dedos, títeres, ¿sí? De dedos, ¿no? Sí, que tú puedes hacer con materiales los que tú gustes. Me parece que son títeres sencillos. Quizá lo más elaboradón sea los zapatitos, pero pues los puedes hacer. ¿De qué los harías, Rodri? De migajón, puede ser. ¿De plastilina? De plastilina. ¿De cartón? ¿De cartón? Yo no sé. A lo mejor también puedes comprar en el tianguis de los que venden para las muñequitas estas. Para las muñequitas, sí. ¿No? A fin de cuentas, lo que tú puedas hacer para potenciar tu ejercicio es bueno y conveniente. ¿Por qué usamos en teatro tanto nuestra imaginación? ¿Por qué usamos los artistas tanto el juego? ¿Te has preguntado? ¿Por qué de niños jugamos todo el tiempo y en algunas escuelas lo primero que hacen algunos de nuestros profesores es prohibirnos jugar? Oh. Sí, lo primero que nos dicen los maestros es, no esté jugando, señor, no esté jugando, señorita. ¡Joven, esto es serio! ¡No esté jugando!
Es verdad. ¿Podríamos jugar un poco más, por favor? Pues no sé, yo me he divertido muchísimo, pero también es importante que hablemos de lo que vamos a tratar en el programa de hoy. Ah, pues es que fíjate, Rodri, preciso, que vamos a hablar acerca de la importancia de favorecer la experimentación y la expresión, porque ambas, experimentación y expresión, están ligadas de la mano, para facilitar el aprendizaje y así potencializarlo a partir de que el chico pueda expresarse, pueda externar y jugar. Lo que esté aprendiendo, física, química, español, geografía, lo que esté haciendo. Oye, eso es muy importante. Creo que les da herramientas a los profesores para alimentar este espíritu en sus alumnos, ¿no? Para motivarlos a seguir adelante. Creo que si ustedes se divierten, de alguna forma van a hacer mejor las cosas, le van a poner más empeño y, por supuesto, van a aprender. Sí, a potencializar este aprendizaje sin necesidad de generar un gasto. Bueno, en este caso, los títeres que te mostramos son títeres, pues sí, comprados, pero los puedes hacer con cartón, los puedes hacer con el material que tengas a la mano, una hoja de papel. Estos traen un resorte atrás para poder meter los dedos, pero si agarras un calcetín, sí, tengo unos alumnos maravillosos que se pintan su dedito con la pluma y juegan en las clases con eso. Y claro, yo como buen profesor, porque soy un buen profesor, les digo, niño, no juegue. Claro que no. Claro. Habrá que fomentar eso. Mucho más. Es que a veces, ¿no? Les pedimos, somos muy insistentes en algunos momentos en que lean. Pero ¿qué hacen con la lectura? Por ejemplo, estamos en la escuela, en tu escuela secundaria, en las técnicas seguro está en la biblioteca escolar, ahí dámenos el charolazo. En las secundarias técnicas seguro está en la biblioteca escolar, el texto se llama Doctora Judy Moody. Este libro, otra vez, nos está apoyando nuestra compañera Carolina Sánchez y Adrián Hernández, responsables de biblioteca de la secundaria técnica 55, a quienes les mandamos un saludo, gracias por el apoyo a prestarnos los libros. Es un libro, me parece, amable, porque la letra es grande, porque trae dibujos, la lectura se te hace ligera, en ese sentido, en que, bueno, si no estás muy familiarizado con las letrotas o con las letritas. No, más bien con las letritas, ¿no? Pues puedas iniciarte en esta lectura. Este libro, además de hablarte de anatomía, te va a contar la historia de esta niña de tercero de primaria. Y mira, si nada más les pedimos el resumen, pues está bien, tienen que cubrir esa competencia. Claro. Pero si se los manejan de otra forma, los motivan a verdaderamente leer el libro. Les solicitamos una historieta a los chicos de la Escuela Secundaria Técnica 55 y mira, ¿qué ocurrió? ¿Puede estar mal escrito? Sí, está muy mal escrito. Faltan guiones, palabras que no están juntas o están separadas mal. Pero bueno, este momento, en el momento en el que el chico entrega su atrevimiento, jugó con un material, lo estás viendo, es evidente, agarró un papel periódico. Que está increíble, ¿no? La idea a mí me maravilló. Me encantó porque le da una textura, le da eso, volumen, le da otro contraste muy distinto al clásico papel de marca. Es que a lo mejor... Blanco. ¿Qué pasó por su cabeza? Que a lo mejor era una historieta de periódico. Y entonces dijo, mira, claro, la presento como vienen las historietas del periódico, en periódico. Y está padrísimo. Está muy ella padre. Juega, me gustó. Me parece que demuestra que lo leyó, hace un micro resumen en su historieta y ojalá y la alumna se haya entretenido. El primer cuadro, el segundo. Sí, que son dibujos que pega en un fondo verde y a su vez los pega en el periódico, que a su vez son dos hojas que están ahí pegadas. Pegadas, está increíble. A mí me gustó mucho este. Mira, acá tenemos otro sobre el mismo texto de la doctora Judy Moody. Voy a subirlo acá. Que está con una técnica. Me decía, Rodri, ¿de qué es? Estos son pasteles que son como gises. Y le da esa textura como, que utilizan los, como los, vaporoso, ¿no? Exacto, sí. Y sí. Aquí es el mismo libro, hecho con otra técnica, pero está recreando, interpretando la lectura. Hizo su cómic o historieta y es una actividad que nos pide el plan de estudios en español y que si eres de ciencias o de mate,
pues puedes aplicar, no hay nada que te lo prohíba. Por supuesto. ¿No? Ay, mira, y sobre el mismo texto hay otro trabajo, sobre el mismo texto, con, pues, otro estilo. Este ya es con un material mucho más... común. Familiar, ¿no? Común. Súper común en las escuelas este material. Sí, que es una marca, un tipo de papel específico con un gramaje. Aquí me parece que podemos notar como más conocimiento de lo que es un cómic o historieta. Exacto. Pero la secuencia que lleva. Me parece que los tres cubren y cubren y cubren perfecto, ¿no? Cuando a veces a los chicos los ceñimos a un tipo de papel, a una forma, pues podemos caer en limitar también su pensamiento y su mente. Y eso sí me parece de cuidado o de problema. Cuando limitamos la mente, la expresión, pues no favorecemos que jueguen y que hagan conexiones neuronales y así obstruimos el aprendizaje. ¿Sabes qué es lo increíble de esto? Que utilizó hojas recicladas. Que utilizó hojas recicladas, ¿que pegó? Obviamente. Las pegó y, digo, se desdobla como un... Sí, como un tríptico, bueno, un guiombo. Este libro se llama Horas de Vuelo, de Heraclio Cepeda, también está en la biblioteca de tu escuela secundaria técnica. Si eres de diurnas, bueno, pues a lo mejor no está, no lo sé, o de escuelas particulares. No, seguramente sí. Pero en técnicas está, y es dinero federal, son los libros del Rincón, así es que ahí lo encuentras. Este libro también es del Rincón, biblioteca escolar. Este libro se llama, como aquí está él, si le pone el título, El Coloquio de las Aves. Mira. Este libro trae dibujos, pero si abrimos el libro, podrás ver que el alumno no copió los dibujos del libro. Son dibujos que él hace a partir de su interpretación y también me parece que está ahí comprobado que lo leyó. Yo aquí me atreví a señalarle algunas faltas ortográficas. Hay como tú lo consideres, colega docente, si lo señalas aquí o lo señalas en otro momento. Sí es importante resaltar las reglas ortográficas para que los chicos puedan favorecer su expresión dentro de un código. Claro, claro, pero ¿sabes qué es lo bonito? ¿Qué? Que motivas al alumno a que su creatividad lo lleve por senderos diferentes. No, sí. No meterle la materia de forma tan inquisitiva, pues tan, mira, cuadrada. Yo les dije, entreguen un papel, ¿no? Un papel grande, el que quieran. Y ustedes hagan un cómic. Yo llegué al salón y yo vi al muchacho con su bolsita. Y dije, ay, me va a regalar algo, muchacho. Pues sí, me regaló su tiempo y su creatividad. Mira, ¿se lo ponemos acá? ¿Acá? ¿Dónde? Es que viene el lápiz, entonces no se alcanza a ver. No, sí se alcanza a ver. Ya nuestro camarógrafo estrella, a quien le mandamos un saludo. Y el agradecimiento porque siempre nos deja el rating. Muchas gracias. Muchas gracias, Richie. ¡Te queremos! No, bueno, nuestro público aquí invitado, bueno, qué animazo, ¿eh? Gracias. Aquí está, mira, es lápiz, no necesitas más, no se califica. En este caso, me parece que si la actividad es realiza un cómic a partir de una lectura, no necesita color, él lo hizo todo en lápiz y está perfecto. Un papel grande, desdobló una bolsa que había, que consiguió de alguna manera, y logra la actividad. Hace un momento hablaba, perdón, el libro pasado se llama El Mágico Mundo de los Dragones, también está en tu biblioteca escolar. Hace rato que hablaban con nuestra compañera Alma, directora aquí de tele, de los bestsellers. Mira, este no está en la biblioteca escolar, es un bestseller. Es un bestseller. Bajo la misma estrella, lo comentaban los chicos del programa anterior. Y aquí está también una muestra, un ejemplo, la chica dijo, pues yo voy a leer el que yo quiera, ándale, pues léelo, ¿no? Gracias. Oye, pero aparte es un libro bastante grande, ¿eh? Bajo la misma estrella. Sí, ¿no? Son como 300 páginas, arriba de 300 páginas. Arriba de 300 páginas, sí, más o menos. La chica genera sus dibujos, es Oye, un papel pero aparte en qué formato. Buenos dibujos, ¿eh? Sí, ahí hay una habilidad, creo que cumple el ejercicio de haber leído y de poder pasar el lenguaje a cómic. Pero bueno, quisiera mostrar otro. Ah, es que son varios. Muchas gracias a los niños de las 55. Sí, digo, tenemos que agradecer, obviamente, a los alumnos. Este está en la biblioteca escolar, se llama Gente Rara. Es un libro sugerido para los chicos de primer grado. Es una historia de unos niños de sexto de primaria.
les llega un director horroroso que los pone, imagínate, a formarse, no jugar, barrer. Bueno. Esa historia se me hace muy conocida. Sí, claro, la literatura es muy conocida. No, no, no. Nada más de la literatura. El tópico de ese libro, Gente Rara. Dos más y listo. El Almohadón de Plumas, un clásico, ¿de quién? De Stephen King. ¿De quién? Eso, un compañero docente aquí, Horacio Quiroga. Muchas gracias, latinoamericano. El Almohadón de Plumas. Aquí, la actividad, ¿qué les pedí? Les pedí que leyeran y pasaran la historia a cómic. Y creo que el ejercicio se cubre. Las nubecitas con los textos son pequeñas, son breves, pero me parece que la chica logra el ejercicio. Y por último, te presentamos otro más. ¡Salud! ¡Salud! Aquí entendieron perfecto el amplio formato. Que lo hicieran grande, grandote, para que se viera. Muchas gracias a Alesia Zaragoza, el segundo B de la 55. El libro, aquí hay un pequeño detalle, no está el título, el libro se llama Enganchados. Está en la biblioteca de tu escuela secundaria técnica. Que es también es un libro grande, ¿eh? Sí, grande, ya para lectores más amables. ¿Hay faltas ortográficas? Sí. Procuremos que no las haya. Ahorita la actividad de pasar el lenguaje de la novela al cómic está logrado. Ya me ocuparé de pedirle, por favor, que repase su ortografía, sus reglas, que revisen el libro, cómo se escriben algunas palabras que están ahí y que a lo mejor no tiene forzosamente que dominar o que conocer, ¿no? Como hace rato decíamos, bueno, ¿es hachís o hachís? ¿O hachís o qué es o eso? Hachís. No sabemos, pero bueno, pues sí. Este libro habla de drogas, de cómo se va enganchados, la palabra lo dice, de cómo se van metiendo en este mundo de desesperación, de pues cosas sí. terribles, y cómo le ponen al final una propuesta de solución al lector. Sí. Está muy bonito, así que ¿este está en la biblioteca? Sí, claro. Este sí está en la biblioteca de su escuela, así que búsquenlo. Todos los que mencionamos aquí están en la biblioteca de tu escuela. Por favor, acércate a la biblioteca, no come de veras. Lo peor que puede pasar es que salgas de ahí con muchos títulos en tu cabeza para quererle leer. Okay. Y ya si los quieres pasar a cómic o acá con tu titerito de dedo, con lo que quieras, pues puedas hacerlo. Oye, tenemos un video en relación a esto. El video nos lo manda la Escuela Secundaria Técnica 29, dirigida por el ingeniero Carlos Silva. En este video hay una actividad en el laboratorio de diseño y es algo como lo que acabamos de ver. Se les solicita una lectura y entonces ellos generan imágenes para contar esa historia. ¿Podemos verlo? Todo comenzó cuando vieron un video de los libros del Rincón del blog. Y fue así como la maestra Katia les explicó el proyecto que tenían que realizar. Los alumnos trabajaron en equipo para crear una representación gráfica del video. Video completo está en la página que tiene la Escuela Secundaria Técnica. Acuérdate que ellos, la 29, tienen su propio canal de televisión y su propio canal de radio. Y si te interesa, pues puedes proponerlo en tu Escuela Secundaria Técnica con el apoyo de los responsables de TICS. Falta uno. Este sí lo presentó tal cual, como en revista de cómic. El formato, sí. Sí. Estamos acá. Aunque el chico toma como base las imágenes que ya están en el cómic, pero bueno, pues será la tarea de agruparlos y en poquitas páginas presentar, comprobar que leyó todo el libro, al menos lo abrió. Hay algunas faltas ortográficas, pájaros sin acento, pero la actividad me parece que está cubierta. Y estos sí son de las imágenes que ilustran el libro, ¿no? Así es, quizás ahí no hace su propio cómic, no lo hace suyo todavía,
pero bueno, ya tiene la capacidad de síntesis, tanto en texto como visual. Esa sería otra actividad, pero bueno, pues está cubierto, lo entregó. Está increíble, ¿eh? Esta forma de expresarse a través de la creatividad de cada chavo de secundaria está impresionante. Sí, y cuando tú los dejas que usen materiales, texturas, creo que la cosa puede ser otra. Oye, Rodri, esto es literatura, pero ¿habría otra manera de hacer las cosas en otras materias? Yo creo que sí, ¿eh? Pero tenemos que escarbarle. Nosotros como docentes tenemos que buscar todas las formas y posibilidades, la amplia gama que existe. Pero, por ejemplo, ¿en qué otra podría ser? Bien, Jerónimo Gamis ya nos había mandado un video de doblar unas playeras, ¿te acuerdas? Es verdad. Bueno, pues ahora nos envió otro video para compartirnos lo de la forma en la que se hacen las multiplicaciones mayas. Si checamos en las redes sociales, y eso es algo que puedes hacer, profe, pídele, si no pasa el tema, pídele a los chavos que busquen tutoriales, que busquen memes, que busquen lo que puedan en redes sociales en relación al tema. Si son las multiplicaciones mayas, japonesas o chinas, pues que sean las que sean, pero es otra forma de multiplicar. Este video, repito, nos lo envía Jerónimo Gamis y ojalá y te interese. ¿Lo podemos ver, Ale? ¿El video? ¿Sí? ¡Vamos! A ver, ¡vamos! Video. Ponle mucha atención, ¿eh? Son multiplicaciones. Es otra forma de multiplicar. Y se va como agua el video, así es que ponle mucha atención. Son rayitas, muchas rayitas. Tienes que contarle rápido, ¿eh? Abusado. Prometo pasarlo en grande y ya. Ahora, sí. ¿Les quedó duda? Ustedes hagan la prueba también. Rectifiquen y vean si el resultado sale es compatible con esta forma de multiplicar. Solo tienes que recordar la estructura. De arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, el primer juego de números, en este caso era 21. Y entonces primero pone dos rayas de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, y el segundo número, no recuerdo, sí, creo que era 13. Es un rombo. El rombo empieza por las esquinas de los lados y al último deja las esquinas del centro. Sí, las escenas se pasan al siguiente como lo hemos aprendido. Pero bueno, si el chico aprende a multiplicar con la manera tradicional, como chino, japonés o maya, ¿cuál es el problema? ¿No? Y ella es una forma de aprender mientras te funcione a ti. ¿No? Y es una forma diferente. ¿Y si el chico aprende a multiplicar jugando en el salón de clases? Está increíble. ¿Cuál sería el problema? ¿No tendríamos que estar potenciando los aprendizajes todo el tiempo? ¡No! ¡No! ¡Porque si hacen eso, los hechizaré! Bueno, pero ¿sabes qué? Nos acercamos cada vez más al final del programa. ¡Ay, sí! Y ha llegado el momento de mandar saludos a mucha gente. Sí, muchas gracias al ingeniero Carlos Silva, director de la Secundaria Técnica número 29, donde también está Tere Curiel, que es la responsable de TICS y es la que está favoreciendo que la 29 tenga su propio canal de televisión y de radio para potenciar el aprendizaje de los alumnos a través del uso de la tecnología.
Oye, también hay que mandar saludos a la profesora Karina de Laboratorio de Diseño de la Escuela Secundaria Técnica número 29. 29. A Carolina Sánchez y Adriana Hernández, compañeras de la 55, que nos prestan los libros de la biblioteca. Muchas gracias. A Mirna Martínez, secretaria del director. A Carolina Sánchez. Sí, a Estela Sánchez y a Sandra Grimaldo, subdirectoras de la Técnica 55. Muchas gracias por permitirme estar aquí. Sí, por supuesto. Ah, y a nuestros amigos que nos sintonizan. Ay, sí, muchas gracias, Jorge Zárate, por tu salud. A Danchi del Conte también. Ay, sí, Jerónimo y Luciana Gamis. Vladimir Velázquez. Ya estamos, creo que ya, y por supuesto. Ay, licenciado Manuel Salgado, por permitir el espacio de DGES Media Educación. Ah, y por supuesto, a todo el equipo que hace posible que ustedes puedan vernos a través de... De la señal de DGES, dirigida por César Medrano, al frente de DGES Media, al frente de Tele está Alma. Y aquí en los compañeros en equipo. Richie, Alejandro, yo Estrella, todos. Y a Germán, en radio. Y a Germán. Y a todos los de allá, y a todos que son los que hacen posible que ustedes puedan ver. Ay, bueno, ya hay que decir lo que Richie siempre nos deja, ¿verdad? El rating. Muchas gracias, Richie, te queremos. De verdad, un agradecimiento grande, grande. ¿Algo más? No, 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 ya ha llegado la hora de decir... Muchas porque gracias. Dejé. Ay, sí, espera. Recuerda enviarnos, por favor, tus videos. Este programa se hace con tus trabajos y es para ti. Por favor, envíanos tus videos al correo dejestv@gmail.com. Perfecto. Y recuerda que Dejes TV te ve aprendiendo. Gracias. Ya nos quitamos.